Vamos a tocar un tema que nos habían preguntado por correo. El colega me hace la siguiente pregunta. Lo siguiente fue que me cayó un Samsung de 21, ZF2123G al taller. Le realicé todo el diagnóstico, vi que el problema era de soldaduras. Lo reparé y prendí y todo full. Cuando llegó el cliente por él, se lo ensayé y vi una sombra blanca en la pantalla. Lo dejé 3 minutos. Cuando algo estalló por dentro, lo destapé y vi el tubo con el yugo encima la tarjeta. Claro, me quebró la pantalla. Luego me di todo, cambié yugo, flyback y le puse otra pantalla. Le subí el screen lentamente y todo estaba funcionando bien. Pero la pantalla estaba desenfocada. Le subí un poco en focus y se formó un raso en la base del yugo y claro, me volvió a quebrar la pantalla. Muy duro el daño. Aquí me envía unas fotos de cómo quedó la pantalla. Eso es un daño como para ponerlo a llorar. Dos pantallas. Entonces, le reenvía el correo al profe. Tiene un aporte para esto. Entonces, vamos a hablar sobre el tema. Este problema, en este momento no tengo a la mano el plano del compañero, pero a mí me pasó ese problema, exactamente eso, me pasó hace tiempo, más que en uno, me pasó en dos aparatos. El uno era un 29K3W, tenía micro y jungla independientes. Micro y jungla independientes. La jungla de este aparato era VDP 3130Y. Es uno de los primeros Samsung Tantus que traían micro y jungla independiente. Resulta que el caso es que yo este televisor, en esa época, eso hace más o menos unos 10 años, en esa época. Este televisor era último modelo y entonces pues aproveché que me llegó una vez al taller por un asunto bastante sencillo. La manera como yo acostumbraba hacerlo en estos aparatos, o acostumbro a hacerlo cuando me es posible, ahora es más difícil con los aparatos de LCD, es comenzar a mirar pin por pin del integrado, mirando las señales, mirando qué pasa si esa señal deja de llegar, si esa señal se lleva a tierra, si la polarización sube, si la polarización baja. En estos integrados de esos aparatos que son de integrados de inclusión, no de montaje superficial, entonces es mucho más sencillo hacer ese tipo de investigación. Yo me fui yendo en la jungla pin por pin hasta que llegué al pin 33. Al pin 33 de la jungla. Vamos a compartir la pantalla para mirar. Entonces me fui, como digo yo, haciéndole preguntas al aparato y hasta que llegué al pin 33 de la jungla. Se llama XREF. Yo nunca había visto ese nombre en otros aparatos antes y lo miré yo, ¿para qué será esto? Dice 2.3 voltios, tiene una resistencia de 10 kiloohmios a tierra. Pues le voy a hacer una pregunta y la pregunta que le hice fue llevar el pin 33 a tierra a ver qué pasaba con la ausencia de estos 2.3 voltios que se supone salen del integrado, puesto que no, la resistencia única que tiene va a tierra. Yo llevé ese terminal a tierra y prendí el aparato, le puse la cámara, estaba filmando a ver qué pasaba y efectivamente me dio el inicio de una pantalla completamente desenfocada, como blanca, desenfocada. Yo dije, ve, qué tan raro. Cuando al momentico, ¡tan!, estalló. Y ahí mismo lo desconecté. Volteé para mirar, porque estaba mirando la pantalla, volteé para mirar, cuando sí, señor, el yugo
con su pedazo de cañón, ahí ya inclinado sobre la tarjeta principal, así como muestra la foto del compañero. Entonces, eso se debió netamente, en mi caso, a haber puesto este terminal XRF a tierra. Pero posteriormente, en una jungla, en una micro jungla, patitrabajo de Samsung, también tuve el mismo problema. En ese caso, no habiendo llevado yo ningún terminal a tierra, ni bobo que fuera. Entonces, volver a repetir esa preguntica. Entonces, Todavía estaba apagando la pantalla que toda, iba ah, no, ese, que el cuento con el televisor ese fue que ya después de yo haber creído que lo tenía reparado, tuve que salir volado a conseguir televisor y entregarle al cliente un televisor recién comprado por haberle hecho esa preguntita al televisor. Pero ya cuando otro aparato, ya no con esta micro y jungla independientes, de la misma marca Samsung, llegó al taller, tenía esa jungla patitrabada de Samsung con el mismo problema y mostró imagen también con desenfocada, brillante y dañó la pantalla. Entonces, dadas esas dos dolorosas experiencias, yo sé que si la primera vez yo provoqué el daño, la segunda vez no se salía de la jungla el daño. De modo que eso es causado por la jungla. Ese terminal XREF está relacionado seguramente con una referencia interna hacia la zona de, supongo yo, rayos X, y es exactamente algo que tiene que ver con la frecuencia de oscilación horizontal. Si en un aparato de televisión convencional la frecuencia horizontal se baja mucho de los 15,7 kilohercios que debe tener, la alta tensión crece a valores enormes, de modo que la diferencia en el ánodo de la pantalla y el yugo es tan grande que alcanza a perforar el cuello de la pantalla y ¿qué digo yo? Se decapita la pantalla por esa razón. Entonces, yo digo que el problema que tiene el compañero es que no solamente ha perdido dos pantallas, sino que va a tener que cambiar esa microjungla si quiere seguir con ese asunto adelante. Yo, en ninguno de los dos casos, bueno, en el primero no tenía por qué cambiar jungla. En el primero simplemente era desconectar el puente y el aparato ya funcionó perfecto. Y de hecho, cuando yo ya conseguí el televisor de reemplazo, tuve el descaro de, habiendo desconectado el puente, volver a ensayar la plaqueta a la nueva pantalla y el aparato funcionó perfecto. Ya en el segundo caso, pues en ese momento no justificaba, no sé si al compañero le justifique después de tantos gastos, conseguir después de dos pantallas la micro jungla, pero esa sería la respuesta para este problemilla.